Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del Centro de Investigación Educativa perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración, solicito respetuosamente a la maestra Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de nuestra universidad, nos dirija un mensaje. El día de hoy, el Honorable Consejo Universitario aprobó la creación del Centro de Investigación Educativa y ha construido un espacio físico exclusivo para acoger al grupo de profesoras y profesores investigadores que hasta el día de ayer conformaban la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. El Consejo Universitario también designó a quien será el líder del Centro de Investigación Educativa, en quien se reúne esa doble experiencia que mencionábamos que ocurrió entre la Normal Superior y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entre muchos de los documentos que hablan acerca de la persona del investigador, del doctor Ángel Díaz Barriga Casales, cito: su comprometida participación en la formación de profesionales e investigadores en educación, así como una importante interpretación del significado de la construcción de los ámbitos de la didáctica, el currículum y la evaluación, el campo educativo y la Universidad Autónoma de Tlaxcala tienen en Díaz Barriga un baluarte de compromiso, producción y rigor intelectual. Me da muchísimo gusto que en este sueño compartido por una gran comunidad de académicos, de universitarios, creo que para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que ya entró en la madurez plena, ya no en la juventud de la que siempre hablamos como institución, este edificio hoy se muestra de esa madurez que tiene la Autónoma de Tlaxcala para reconocer el compromiso, la responsabilidad y la trayectoria de las y los investigadores de este Centro de Investigación Educativa. Muchísimas felicidades, enhorabuena y el mayor de los éxitos, doctor. Y enseguida solicito atentamente al doctor Ángel Díaz Barriga, coordinador del posgrado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos dirija unas palabras. Amigos, todos que están en este momento aquí, profesores, estudiantes, me da mucho gusto, probablemente es uno de los días más satisfactorios que tengo en mi vida. Deseo expresar que la creación de un centro de investigación educativa es un enorme logro para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, porque se constituye en la quinta universidad pública que reconoce un campo de investigación para un tema que preocupa a toda la sociedad y que es relevante en este momento. Los que integramos el centro asumimos el compromiso de realizar investigación con pertinencia social que busque ofrecer explicaciones y alternativas a problemas educativos que afectan en primer lugar al sistema educativo del estado de Tlaxcala, desde la educación inicial, básica, media, media superior y superior, incluso trabajando temas vinculados con la interculturalidad y la educación de grupos indígenas y migrantes que existen en la entidad. Buscaremos las formas en que podamos vincular todos estos sectores que conforman el sistema educativo del estado. También continuaremos realizando investigaciones sobre temas educativos que impacten el área de influencia del estado, así como atender los grandes problemas nacionales, buscando realizar intercambios con comunidades nacionales e internacionales dedicadas a este tema. Por otra parte, no deseo pasar por alto en este momento muchos agradecimientos. Quizá no logre mencionar todos los agradecimientos de quienes han contribuido en esta tarea, pero al doctor Serafín Ortiz, quien desde siendo rector hace muchos años, me ayudó a concebir la necesidad de crear un centro de investigaciones que se dedicara a este tema
y quien además siempre ha estado al pendiente de nuestra evolución académica y preocupado por lo que realizamos. Al maestro Rubén Reyes Córdoba, que lamentablemente no nos puede acompañar en este momento, con quien se aprobó e inició la construcción de este edificio. Al doctor Luis González Plasencia, quien ha impulsado permanentemente nuestro trabajo y su decidido apoyo para la culminación de este logro y la conclusión del edificio. Asumimos, señor rector, asumimos comunidad, asumimos todos los que nos acompañan, con mucho gusto, entusiasmo y responsabilidad, los retos que reclama dignificar con nuestro trabajo lo que la universidad y la sociedad espera de nosotros y lo que la universidad en este momento ha materializado al confiarnos un centro para el desarrollo de la investigación en educación. Muchísimas gracias. Y enseguida, respetuosamente, solicito al doctor Luis Armando González Plasencia, rector de nuestra universidad, nos dirija su mensaje. De verdad es un placer estar aquí el día de hoy, en el que además de inaugurar estas magníficas instalaciones, damos posesión al doctor Ángel Díaz Barriga, hasta este momento coordinador del posgrado, como coordinador del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Enhorabuena, querido doctor Ángel Díaz Barriga. Como se ha mencionado, estos proyectos son de largo aliento. Alguien los piensa, alguien los inicia y alguien los concluye. Y que hoy es una realidad que me permite decir con mucho orgullo, pero también sin exageración, que con este Centro de Investigaciones Educativas podríamos formalizar nuestra entrada, digamos, a las grandes ligas en los temas humanísticos y en los temas de educación en el país. Bien lo decía el doctor Ángel Díaz Barriga, son muy pocas las universidades que dedican espacio a estos temas. A mí me da muchísimo gusto, e insisto que es motivo de orgullo, que nuestra universidad haya sido desde hace muchos años señera en este campo, porque aquí se han llevado a cabo reuniones internacionales muy importantes desde hace ya décadas, porque aquí tiene lugar uno de los congresos más renombrados en el mundo en materia de reflexión sobre la educación, porque aquí está teniendo lugar también una importante tarea que hoy hermana una importante cantidad también de universidades del país en el proyecto de educación inicial del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Enhorabuena, doctor Díaz Barriga, enhorabuena a todo el equipo de trabajo que ahora tendrá sus cubículos aquí. Seguramente vamos a ver que este espacio va a estar lleno de vida, va a estar lleno de eventos académicos importantes y sobre todo a las y los amigos de la prensa que nos visitan hoy y a quienes les agradecemos que estén aquí, les estaremos invitando con asiduidad a eventos aquí también en el nuevo auditorio que tendremos, en fin, para que este edificio, pues como todos los de nuestra universidad, siga abierto a la comunidad del estado de Tlaxcala.